Así será el último adiós a Mamá Vila, madre de Diomedes Díaz en Valledupar, Cesar. Será sepultada al lado de su esposo, su hijo Diomedes y su nieto Martín Elías. La ciudad de Valledupar en el Caribe colombiano llora el fallecimiento de Elvira Antonia Maestre de Díaz, de 87 años de edad, quien falleció la mañana de este martes 14 de mayo 2024 en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de la capital del Cesar. Mamá Vila, como era conocida cariñosamente, luchaba desde hace varios años con una enfermedad respiratoria que la tuvo en las últimas semanas hospitalizada y bajo pronóstico reservado. Se conoció que doña Elvira se encuentra en estos momentos en la sala de velación número 2 de los planes exequiales Ecce Homo, antigua funeraria La Esperanza, que está ubicada en la iglesia La Catedral en Valledupar, Cesar. En ese lugar estará hasta el jueves 16 de mayo del 2024, y luego será llevada hasta su casa museo, que está situado en el barrio San Joaquín en esa ciudad, para rendirle un homenaje por todos los seguidores de la dinastía Díaz. Además, hacia las 3 de la tarde está programada una ceremonia cristiana para darle el último adiós a la mamá del cacique de la Junta, como se le conocía a Diomedes Díaz. Luego de esta ceremonia será llevada al cementerio donde será sepultada con su esposo Rafael María Díaz, su hijo Diomedes Díaz y su nieto Martín Elías, quien murió en un accidente de tránsito.